con la información, gracias por su preferencia. Y como lo habíamos anunciado, ya estamos bien acompañados esta vez en estudios con Carmela Cifuentes Inostroza, ella es presidenta de la CGTP, y de Giorgos Mavrikos, secretario general de la Federación Sindical Mundial. Él es un ciudadano griego que nos acompaña esta vez y que también ha venido a nuestro país a propósito de que la CGTP va a realizar, va a organizar y va a celebrar a partir del día de mañana, ¿verdad? Un certamen internacional, un congreso, un 13º congreso. ¿Cómo está, doña Carmela? Cuénteme un poco en precisión cuáles son los temas que se van a abordar en este certamen. Bueno, en principio, muy buenos días, un saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente a la clase trabajadora y al pueblo peruano en general. Un saludo desde nuestra central, María Teisa. Realmente este congreso es un espacio democrático en el cual vamos a tratar diferentes temas. En primer lugar, se instalará el día de mañana con una inauguración en el cual posiblemente el presidente de Ollanta Humala esté haciendo el acto inaugural. Tenemos la presencia de 18 delegaciones internacionales en las cuales están también arribando desde el día de ayer hasta ahora en nuestro país. Vamos a tratar una agenda primeramente del informe balance del Consejo Nacional presentado por el compañero Mario Guamán. Luego se va a ver la situación internacional en sus dimensiones económica, política y social. La situación nacional también en el aspecto económico, político y social. Seguidamente el análisis y la marcha normativa laboral en nuestro país. Posteriormente veremos la situación orgánica, fortalecimiento de la CGTP y finalmente la elección del nuevo comité ejecutivo. Serán 4 días de discusión, de debate, en los cuales podemos esclarecer y proponer desde los trabajadores y trabajadoras de todo el país. No solamente va a ser un análisis, sino va a ser un balance de todo el trabajo sindical de los trabajadores se hace en nuestro país, y precisamente para eso me gustaría hacer la primera pregunta al señor Mavrikos, que bueno, vamos a hacer uso de un traductor para hacer la consulta de cómo ve la participación sindical del trabajador peruano en relación a los sindicatos en el mundo. Pues βλέπεις η συμμετοχή της EGTP και οι συνδικαλιστικές του Περού σε σχέση με το υπόλοιπο κόσμο. Ο ρόλος της EGTP είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην FSM, η οποία FSM είναι μια παγκόσμια συνδικαλιστική οργάνωση με 82 εκατομμύρια μέλη σε 120 χώρες του κόσμου. El papel de la CGTP del Perú es realmente crucial y fundamental dentro de la Federación Sindical Mundial, que es una organización que cuenta con 82 millones de trabajadores afiliados en todo el mundo en más de 110 países. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πω ότι ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της FSM είναι ένα σημαντικό στέλεχος από την CGTP, ο Βαλεντίν Πάτσο. Είναι στέλεχος σημαντικό στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα και ο ρόλος συνολικά της CGTP, όχι μονάχα στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, είναι αναγνωρίσιμος και σημαντικός. Y es remarcable destacar que el secretario general adjunto de nuestra organización, la Federación Sindical Mundial, es un dirigente de la CGTP del Perú, es el compañero Valentín Pacho, un dirigente reconocido internacionalmente. Y el papel de la CGTP Perú tiene importancia no solo a nivel de América Latina, sino en el resto del mundo, tanto en Europa como en Asia como en África. Y goza de un prestigio internacional. Queríamos saber también, a ver si le hace la consulta, por qué es que es importante, por qué el ciudadano de a pie tiene que saber la importancia de los sindicatos frente a todo el trabajo articulado que tiene que realizar pues un país para salir adelante, tomando en cuenta ahora la crisis internacional económica. Θέλω να ξέρει γιατί είναι σημαντικό ο απλός εργαζόμενος να γνωρίζει ο ρόλος των συνδικάτων απέναντι από τη λειτουργία μιας χώρας, ειδικά τώρα υπό τις συνθήκες αυτής της διεθνής κρίσης. Είμαστε σε μια περίοδο που σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει βαθιά οικονομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και αυτό γεννά ανεργία και φτώχεια για τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν το να είναι οι εργαζόμενοι στα συνδικάτα, να οργανώνονται, να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, είναι βασικό καθήκον αυτή την περίοδο, σε συνθήκες κρίσης δηλαδή, όπου οι εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους, υπάρχει πρόβλημα ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, για τις γυναίκες. Nos encontramos en un periodo de crisis profunda económica del sistema capitalista, lo que está creando unas consecuencias terribles, sobre todo a nivel de desempleo y pobreza. Por ese motivo es fundamental que los trabajadores
se organicen en los sindicatos para poder apalear estas terribles consecuencias que afectan sobre todo a sectores como puede ser la juventud y la mujer. Δηλαδή, μπορεί να είναι σαν το σπίτι, σαν η υπεράσπιση των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε τα συνδικάτα και συνδικάτα όπως η ΣΕΖΕΤΕΠΕ, αγωνιστικά ταξικά. Los sindicatos como la CGTP constituyen el hogar de los trabajadores. Ellos se sienten allí arropados porque allí es donde van a cuidar de sus derechos y de sus intereses. Es saludable, pues, una sana convivencia en la cual se convergen todos estos trabajadores rápidamente. La invitación para la participación de mañana en el Congreso empieza mañana, sabemos. Así es, invitamos y permítame saludar a nuestro secretario general de la Federación Sindical Mundial, a cual nosotros somos afiliados, todos los trabajadores y trabajadoras de la CGTP, el día de mañana a las 11 de la mañana en prolongación Cangallo 670, en el local de construcción civil, estaremos haciendo el acto inaugural con la presencia de autoridades, de congresistas y también de todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú que realmente quieren un cambio y estaremos respaldando a todos ellos. Muchas gracias. Al tanto de los resultados de este Congreso Internacional y va a ser hasta el día, ¿sabes? Le agradezco muchísimo a ambos por habernos acompañado esta mañana. Así, 8:22 de la mañana, amigos, nosotros tenemos que hacer una nueva pausa en el programa No Se Mueva. Ya viene Jaime Villanueva y toda la información deportiva va a estar conversando con Vicente Cisneros, el primer comentarista de Radio de Acción. Y es que, como todos sabemos, hoy, esta tarde, Perú gana a Ecuador. Regresamos con más.